Y ahora sí que, pues, ¿qué les podré decir yo? Realmente, unas palabras muy simples, la verdad. Pero en realidad quiero que las aprecien. Quiero que sepan, que entiendan lo que les quiero decir yo. Algunos medios de comunicación, no todos, dicen que nosotros, los menores de edad, no podemos, no debemos estar acompañando a los autodefensas, que no debemos estar armados, que no debemos estar tras barricadas. Pues yo la verdad creo que están muy, muy equivocados. Yo creo que no se necesita, que no es necesario ser mayores de edad para poder defender nuestra patria, defender nuestra gente, defender nuestros derechos. Yo la verdad no lo creo. No creo que sea necesario tener 18 años para poder defendernos, toda parte de que nuestros derechos, pelear por la libertad, pelear por la paz, por nuestra gente, por nuestra familia. Y es por eso que todas y cada una de las personas que me están escuchando ahorita, les digo que se unan, únanse a este movimiento, apóyenos. ¿Por qué? Porque sin el pueblo nosotros no podemos hacer nada. Ahora sí que, como dijo el beato José Luis Sánchez del Río, esa frase tan bonita, la verdad, tan hermosa, que dijo: nunca fue tan fácil ganarse el cielo. Es igual lo que hoy vengo yo a decirles aquí. Nunca fue tan fácil liberarnos de los caballeros templarios. ¿Por qué? Porque en el transcurso del tiempo, avanzada con avanzada, cuando aquí los compañeros comunitarios iban a liberar los pueblos de los caballeros templarios, hubo muchísimos enfrentamientos. Entre ellos murieron muchas personas. Y yo creo que la verdad, a esas personas que fueron capaces, que llegaron al límite de dar la vida por su gente, es una persona admirable. ¿Sí o no? Y es por eso que ahora, en nombre de todos los compañeros comunitarios, los líderes comuneros, a nombre de todos los muchachos y muchachas que están tras barricadas, a nombre de todas las personas que nos han apoyado del pueblo, digo que vamos a seguir peleando. Porque en este pueblo, por esta gente tan bonita y tan valiente, vale la pena pelear por él. Así que ahora sí que se los hago oficial. Nosotros somos capaces, estamos dispuestos a dar la vida por ustedes.